no, no lo vas a mover. No en todos, no. Y además esto quizás se divide en secciones, probablemente, está bien, en las que sí, habrá sí, que editar. Milongueando. No tires cuando los vas descartando, o si no los vas a usar, tíralos por allá atrás porque estuvimos acomodando para que no se hagan mugres horas. Claro, ¿sabés que Natalio necesita más de nosotros y menos de él? O sea, está desnivelado, se escucha muy fuerte. Y yo necesito un pelín más todavía de obra. Y en la manera de manifestarse argentino afuera y en Argentina no fueran exactamente las mismas. No sé, te digo algo vulgar y tosco. Nadie sale vestido de gaucho a la calle, ¿no? Digo, no digo que en Nueva York lo hagas, pero quiero decir, hay como una cosa que sería redundante. Entonces, por ahí mi laburo desde que volví acá es más bien encontrar un punto de sutileza de dónde está esa argentinidad, ¿viste? Que esté en el aire, que flote, pero deja de ser una preocupación y deja de ser una cosa exprofeso, digo. Uno nació acá, se educó acá, uno es esto, o en una buena parte uno es esto, y eso sale, digo, no es algo, creo yo, de lo que haga falta ponerle demasiado énfasis. Más bien mi laburo es como tratar de absorber cosas e incorporarlas sabiendo que inevitablemente va a haber una argentinidad o lo que sea que exuda, ¿no? Hay una ropa por si hay que vestir de alguna forma. Y no interfieren después uno con otro, no pasa nada. No. Ahora lo escuchas, vas a ver, agranda bastante el sonido. Ah, vale. Vamos a ver si pasa así. Ahora. Sol, son cuatro de cada y do. Doce. Hasta ahí estuvo bien, ¿eh? Sí, me ha tocado trabajar con gente como que leer sus nombres da como cosquilla. Pero supongo que es, no sabría decirte cómo, no fue meterme en un medio. Sí, de hecho, una cosa extraña de toda mi carrera hasta el día de hoy es siempre tener un pie, por no decir un pie y medio, afuera de todo. Siempre como un poquito adentro y mucho afuera, ¿no? Digo, yo no soy un músico de jazz, propiamente dicho. Tampoco soy un músico de tango, tampoco soy un músico de folclore, tampoco soy un músico que haya hecho una carrera como arreglador, pero me ha tocado estar en circunstancias con artistas de mucho renombre en condición de ser quien arregla o orquesta o lo que fuera. Eso se fue dando mayormente por relaciones musicales, no por relaciones, digo, no como una carrera como quien va escalando una montaña, sino más bien situaciones específicas de la música. Yo qué sé, estar trabajando con Danilo Pérez, con quien he sido muy amigo durante años. Y Danilo justo quedaba comprometido en un proyecto con Rubén Blades. Y a través de Danilo yo era convocado al proyecto. O trabajar con Charlie Sepúlveda y a través de él estar trabajando con Tito Puente. O bueno, y así sucesivamente, ¿no? Con orquestas sinfónicas y yo qué sé. Entonces digo, ese último toque de aleatoriedad ha estado presente en toda mi carrera.
el jazz es como el marco apropiado donde hacer que ciertas cosas pasen. Es como este balance que hay entre lo pautado y lo no pautado, lo vuelve un marco ideal para proyectar cosas. El jazz es una de las músicas más orgánicas que hay. Y todas las músicas que a mí me gustan son músicas orgánicas. El folclore, el tango son músicas orgánicas. Entonces, en las fusiones que se han intentado, que son infinitas, siempre encontré, por ejemplo, que aquellas fusiones que abrevaban en esos lenguajes y los llevaban hacia el rock o la fusión eran menos adecuados. Digo, es como tomar un contenido y ponerlo en un contenedor inadecuado. Y el jazz parece ser como el contenedor universal, ¿no? Es como algo tan increíblemente flexible.